¿Por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer el sábado? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de San Lucas capítulo 6, versículo 1 y siguiente. En este Evangelio quiero contarles una situación que se presentó aquí en Venezuela. El gobierno trató a los obispos de Satanás, diablo con sotana. Y yo soy sacerdote y a mí me duele la iglesia. Y por eso esta predicación de San Lucas capítulo 6 versículo 1, donde el gobierno trata mal a los obispos por querer alimentar al pueblo que está danificado. Voy a decir algunas palabritas. Quédate para que escuche el Evangelio. Y si conoces a alguno del gobierno, compártele este Evangelio para que escuche la palabra de Dios y no sea fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueados. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Todos. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. El Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar y las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿Por qué hacen
lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y se los dio a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos ilumine, que nos haga a nosotros amar al ser humano. Los discípulos tenían hambre y comían. Los fariseos criticaban esta acción. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hermanitos, hoy es sábado 4 del mes de septiembre del año 2021. Le doy gracias a Dios por este día, por esta oportunidad, por este encuentro que el Señor nos regala. Hoy la palabra de Dios nos va a presentar a Jesús. Ante los ojos de los fariseos estaba actuando mal. A los discípulos de Cristo, que ante los ojos de los fariseos estaba haciendo algo que no se debía hacer. Pero ante los ojos de Cristo, sus discípulos estaban haciendo bien porque tenían hambre. Y el problema es sencillo hoy del Evangelio. La dificultad o lo que nos presenta el Evangelio hoy para reflexionar es sencillo, pero muy sustancioso. ¿Por qué es sencillo? Porque se trataba de las ganas de comer. Se trataba del hambre. ¿Y por qué tiene dificultad? Porque resulta que había una ley en el pueblo de Israel que los fariseos conocían y decían que usted en sábado no podía trabajar. No dice que no podía comer, porque había que comer. Dice que no podía trabajar. Entonces, ¿qué hacía el judío? El judío, como el sábado no podía trabajar, arreglaba la comida el día anterior, la dejaba preparada, y el día de descanso, el sabbat, simplemente agarraba la comida y se la comía como estaba. No se podía aprender una cocina. No se podía dar más de 1000 pasos. No se podía hacer ningún trabajo en el campo. Había muchas restricciones el día sábado. Hasta el punto de que el pueblo tenía que estar sentado, de que el pueblo solamente podía ir a la sinagoga, de que el pueblo solamente podía ir a hacer oración, más nada. Ese era el día de descanso. Que obviamente en ese tiempo recargaron de muchas cosas. Y en nuestro tiempo ya la gente no lo quiere cumplir. Ya la gente no lo quiere vivir. Ya la gente llega el día del Señor, que es el domingo, ya ni a misa quiere ir. O sea, estamos llegando a los extremos. Por un lado, los judíos, de manera especial los fariseos,
recargaban tanto y tantas normas para el sábado que una de ellas era no trabajar. Y cuando le reclaman a Jesús, ¿por qué tus discípulos trabajan? ¿Por qué tus discípulos hacen algo en sábado que no está permitido? Los fariseos estaban en la razón. ¿Por qué? Porque eso decía la ley, porque eso decía la norma, porque eso era lo que ellos habían escrito. La ley los amparaba, ellos se refugiaban, ellos la escribían, y entonces nadie podía contradecirles. Y eran fariseos, es decir, personas eruditas en la ley. Se acercan a reclamarle a Jesús con razón, porque tus discípulos andan haciendo lo que no está permitido. Pero Jesús les coloca un ejemplo muy bonito y les dice, mire, el rey David, un día tenía hambre y tenía un ejército que alimentar. Y no podía dejar morir su ejército porque estaba peleando para Dios. Y estaba discutiendo, peleando para el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Llegó a la casa del sacerdote, se metió al templo donde estaban los panes consagrados y como era la única comida, él comió y le dio a sus compañeros y no pecó. Tuvieron una victoria, ganaron, fue el pan que tenían para comer. ¿Qué enseña Jesús? Que cuando el ser humano tiene hambre, que cuando las personas tenemos hambre, debemos comer. Y por eso usted verá que hay muchas restricciones en la comida. Hay muchas restricciones en el alimento, que un pueblo, que una nación, que una persona se controla por la manera de comer. Se controla por la manera de alimentarse, sí. Miren, estamos aquí en estos pueblos, en Venezuela, que estamos en un país comunista. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Controla al pueblo, controla a la nación a través de la comida. Agarra la comida y les da cuando quieren y les quita cuando quieren. Y ahí está muchos venezolanos doblegados al gobierno. ¿Por qué? Porque le alimentan cuando ellos quieren, cuando le provoquen, de la forma que quieren. Y entonces los fariseos se dieron cuenta que estaban trabajando, pero no se dieron cuenta que tenían hambre. Y cuando usted tiene hambre, escúcheme bien, yo no sé si usted le ha pasado. Cuando usted tiene hambre, usted puede ser la persona más regodiona de la vida. Usted puede ser la persona más grosera para comer. Usted puede ser la persona más glotona para comer. Usted puede ser la persona más exquisita, que la comida tiene que ser así, que la comida tiene que ser asado, que si está muy pasado de sal, que si está muy poquito de sal, que si está muy quemado, que si está... Bueno, de esas personas que piensan que en la comida es cualquier cosa y andan escogiendo. ¿Conoces alguno de esos regodiones? ¿Conoces alguno de esos que andan, uy, esta comida sí está fea, uy, esta comida no me la como yo, uy, de esos que critican el alimento, ¿conoces alguno? ¿Alguno de esos que van al restaurante y dice, uy, no me la como, voy a tirar esta comida, no me gusta, me traen otra? ¿Conocen alguno? Mire, cuando usted tiene hambre, cuando usted está hambriado o hambriento, usted se come la comida que le den, se la come. Usted se come la comida que haya, cuando usted no tiene hambre, y tienes ganas de molestar, entonces dice, esta comida sí, esta comida no, esta me la como yo, esta no me la como, así sí, así no. Y empieza a escoger. Cuando no hay más comida, usted se come lo que le dé. Y yo lo he comprobado, yo mismo lo he comprobado, mire. A veces yo salgo a las misas en los campos, en las comunidades, y me voy hasta sin desayuno porque me voy temprano. Y llego y celebro la misa y de repente ni hay almuerzo. Pero cuando llega la hora de la cena, ya casi esmayado el hambre, lo que me coloquen de comida en la mesa, me lo como. Yo lo he experimentado. Me lo como. Lo que me den de comer, me lo como. Porque tengo hambre. ¿Ustedes no ven a los niños cuando tienen hambre? Los niños cuando tienen hambre, usted si es mamá le mete la teta o le coloca el biberón para que el niño coma, se come cualquiera de las dos comidas. Fría, caliente, como se la dé, si el niño tiene hambre, se la come. ¿Por qué le digo esto? Porque los discípulos tenían hambre. No habían preparado el día anterior, no tenían la comida la anterior. Pasaron por un sembrado con Jesús
y se pusieron a arrancar espigas. Se pusieron a comerse el trigo crudo. Tenían hambre, querían comer. Y cuando ellos se ponen a comer el trigo crudo, cuando ellos se ponen a comer la comida, vienen los fariseos y en vez de darle comida, se ponen a criticarlo. Vienen los fariseos y en vez de darle alimento, se ponen a señalarlo. Miren, aquí en Venezuela pasó algo igualito. Aquí en Venezuela, y se lo explico con lo siguiente. Igualitico, hay muchos fariseos aquí, muchos. Resulta que hace unos días atrás, pasó que aquí hay un lugar, y usted lo puede buscar, muy bonito, que es una montaña, que son cumbres, que son Andes. Se llama Mérida. Usted puede buscar Estado Mérida, Venezuela, en internet para que usted sepa de qué le estoy hablando y conozca. Y en Mérida, resulta que cayó mucha agua. Cayó mucha agua y vino una vaguada y acabó con varios lugares. Y un saludo cordial para los hermanos en Mérida que nos están escuchando. Y arrasó el agua con casas. Inclusive por ahí escuchaba la historia de un sacerdote que perdió a la familia. Y él, gracias a Dios, se salvó a la mamá, a la familia que estaba con él. Vino la vaguada y se llevó las casas, se llevó todo. Y ese lugar de Mérida, del estado Mérida, resulta que está pasando por necesidad, por comida, necesita comida, necesita ropa. ¿Qué hizo la Iglesia Católica a nivel nacional? Pues nos organizamos y empezamos a reunir ropita, empezamos a reunir comida, empezamos a reunir todo lo necesario para enviar. Y dentro de las capillas de las iglesias que hay en Venezuela empezamos a enviar y empezaron a llegar las ayudas. Cuando el gobierno se dio cuenta que la iglesia estaba apoyando, estaba siendo solidaria con los necesitados, llevando ropa, colchonetas, comida que se necesita, pues resulta que se colocó una alcabala de la Guardia Nacional, ¿cómo la ve? Y la Guardia Nacional le impedía a un obispo pasar a llevar la comida, un fariseo pues. El obispo se baja, le explica que es la comida, que no puede quitársela, que no puede robársela, que son donaciones, que van, son camiones que van llegando de comida para la gente que necesita. No aceptamos comida. El único que da comida es el gobierno. Y punto. Pues el obispo se puso bravo y dijo que iba a pasar la comida. Y mire, yo admiro a ese obispo, lo admiro. Porque se amarró los pantalones y pasó la comida. Y así lo está haciendo la iglesia hoy día. ¿Sucedió? Pero es que nosotros tenemos una belleza de fariseo, de presidente. Una belleza de fariseo gobernando Venezuela. Y en estos días salió hablando el gran sinvergüenza y diciendo, no sabe ni qué es una sotana. El obispo andaba con camisa de clériman, discutiéndole a la Guardia Nacional para que no le quitaran la comida que era de las personas, lo mismo que estaban haciendo los fariseos, criticando, señalando a los discípulos de Cristo porque comían, porque estaban llevando el alimento, porque tenían hambre. Es lo que hace la iglesia, comer. Cuando hay hambre, comparte. Y usted puede buscar en YouTube Olla Solidaria y se da cuenta cómo alimentamos al pueblo y cómo ayudamos a las personas. Cuando tenemos de la gente que envía, ahí le damos al pueblo comida, alimento, ropita. Y entonces sale hablando el que dirige la nación, hablando de los obispos y de los sacerdotes, de todo el mundo, tratando mal. Lo mismo que hicieron los fariseos. Un gran fariseo tenemos ahora de presidente en Venezuela. ¿Cómo la ve? Que en vez de abrir la oportunidad para que el pueblo coma, para que el pueblo de Mérida sea atendido, este lugar donde vino la vaguada, para que la comunidad sea atendida, para que llegue el alimento, llegue la medicina, llegue la ropa de todas partes porque se necesita y la gente lo ocupa, pues entonces lo que hace es señalar, apuntar y amenazar a la iglesia. Lo mismo del evangelio de hoy. Se cumple, sucede. Cuando la iglesia está trabajando y dándole comer a la gente, llegan los fariseos a señalar.
llegan a quitarnos las cosas a nosotros de los carros, de los camiones. Cuando traigo las ayudas para las comunidades, me paran y me dicen, ¿qué va a dejar? Y les digo, nada. Pero tiene que colaborar con algo. Sí, oro por usted y le doy comida al pueblo, pero de aquí, del carro, no me baja nada. Pues entonces no pasa, pues aquí me quedo, o me regreso o paso, pero a usted no le doy nada, porque eso no es para usted. A usted le pagan un sueldo. Usted no tiene por qué quitarle a la gente necesitada. Eso está mal. Y eso está pasando en Venezuela. Personas que no tienen en sus hogares comidita. Personas que necesitan alimentar a sus hijos y pasan en su carro con el mercado. Y ahí están los variseos quitándoles la comida, prohibiéndoles el paso. Hay alcabalas en Venezuela. Hay lugares donde los mismos guardias detienen, los policías detienen a la persona que lleva la comida y se la decomisa, se la quitan. Estoy cansado ya de ver toda esta situación. Y ahora que la iglesia quiere ayudar a alimentar al pueblo, pues se presentan este fariseo hablando de los obispos y dicen que tienen sotana. Y el obispo no cargaba la sotana, cargaba era clériman. Y lo trata de bicho raro, lo trata de Satanás. Si los obispos son Satanás por alimentar al pueblo, si los curas somos el demonio por alimentar al pueblo, el presidente de la República de Venezuela es tremendo fariseo por impedir que la iglesia ayude a alimentar al pueblo y solventar la situación de miseria en la que pasamos, que tenemos, que ellos han provocado a causa de la corrupción, a causa del robo, de la miseria, del hambre. Se presentó en Venezuela este evangelio. Cuando los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, los obispos, quisieron llevar comida a la boca y salieron los fariseos a refutar, salieron los fariseos a señalar, a decir, no está bien, no está permitido, nosotros podemos, nosotros ayudamos, eso no está en la norma, eso no está en la ley. A sinvergüenza, fariseos. Hay muchos fariseos en Venezuela. Si alguna persona que está en el gobierno, si alguna persona que está dirigiendo un punto, una alcabala de la guardia, de la policía, está escuchando este evangelio, debe reflexionar y dejar de quitarle el alimento al pueblo. He visto, he observado cómo pasan las personas llevando su comidita y les quitan, vienen los guardias, los policías, con sus manos llenas, quitándole el alimento al pueblo, quitándole el alimento a la persona, la posibilidad de que llegue el pan a su casa, a su mesa, es una sinvergüenzura, es un robo. Pero ya sé de dónde viene toda esta situación, porque hay una persona que los dirige y es el presidente. Porque hay una persona que los ha enseñado y es el presidente. Y ya escuché el video que muy, muy campante dijo y habló en contra de los obispos, de los sacerdotes, de la iglesia. Discriminando, destruyendo y acabando, dice la palabra de Dios. Cuando tuvieron hambre y estaban comiendo, salieron los fariseos. El pueblo tiene hambre, tiene necesidad, Venezuela la tiene. Y cuando la iglesia quiere ayudar, salen los fariseos a reprochar, a insultar. Miren cómo lo dice el evangelio de hoy. Y estoy leyendo la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículo 1. Por si alguno que escucha y es venezolano y dice, este padre ya está hablando cosas que no son. Este padre ya está predicando cosas. Hasta hoy lo escucho. Fariseo, oiga por lo menos una vez la palabra de Dios en tu vida. San Lucas 6, 1. Escuche. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se las comían y se comían los granos. Los discípulos estaban comiendo, los que seguían a Jesús estaban alimentándose. Arrancaban las espigas y las compartían. Tenían hambre. Así como el pueblo de Venezuela tiene hambre. Así como la mesa de los venezolanos hay hambre. Así como en los hogares de Santa Rosa hay hambre.
así como este pueblo que sufrió la vaguada tiene hambre. Jesús está ahí. La iglesia está ahí, alimentando al pueblo, ayudando, llevando colaboraciones, donaciones, ayudas. Llevando lo que se necesita. Ahí tenemos la olla solidaria, que muchos de ustedes han contribuido. Que muchos de ustedes han puesto su granito de arena, y por eso cuando traigo las donaciones yo mismo me voy. Y si tengo que hablar con un guardia y decirle no sea ladrón, se lo digo, pero no me dejo quitar las cosas. Y decirle, usted no se puede quitar esto porque esto es una donación que mandaron a Santa Rosa, no lo puede detener, pues se regresa, pues me regreso, pero no se la dejo. El pueblo tiene hambre, necesidad. Los judíos tenían miles de normas, como el gobierno en Venezuela tiene 2000 de normas. Para sofocar, para acabar, para destruir a un pueblo, a una nación, para humillarlo, para doblegarlo por el estómago. Tenían hambre, comían. ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era el delito de aquel obispo que le llevó comida al pueblo? ¿Cuál es el delito de la conferencia episcopal que está llevando alimento al pueblo? ¿Cuál es el delito de nosotros los curas que estamos alimentando al pueblo? Díganme ustedes, ¿cuál es? El pueblo tiene hambre, la gente necesita comer y estamos ayudando a solventar, a aliviar el hambre. ¿Y vienen personas y se oponen? La Biblia los llama fariseos. Fariseos, oigan. Entonces unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Por qué un obispo en Venezuela tiene que pasar con un camión de comida a ayudar a los necesitados? Eso fue lo que hizo el gobierno aquí. ¿Por qué un obispo tiene que darle de comer a la gente? Tenemos que pararlo. Eso fueron lo que hicieron los guardias. ¿Por qué un obispo tiene que llevarle de comer a los necesitados? ¿Por qué? Ahí la Biblia lo llama fariseos. Si algún día escuchara esta reflexión el presidente o alguien se la hiciera llegar, ojalá se encuentre con la Biblia y se dé cuenta que el fariseísmo también está en imponer cargas, en prohibirle a la gente que coma. La iglesia quiere que el pueblo coma y quiere ayudar. Y usted, señor presidente de Venezuela, se está oponiendo. Y la Biblia te llama fariseo. Usted dice, los obispos son Satanás. Pero la Biblia te dice a ti, fariseo, por imponer cargas, por imponer norma, por no querer que el pueblo se alimente, por despilfarrar el dinero de Venezuela, por ser el primer corrupto, por tener el pueblo aguantando hambre y sumiso en la miseria, por tener miles de lujos y las personas que le acompañan, mientras que el pueblo necesita comida, necesita medicina, tiene hambre y sed de justicia. Y usted bien tranquilo y campante, y el pueblo con necesidad. Y cuando alguien quiere ayudar, entonces usted se opone y arremete en contra de la iglesia. ¡Fariseo! Oigan, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que están prohibido hacer en sábado? ¿Por qué un obispo tiene que pasar comida? A ver, si eso le corresponde solo al presidente. ¿Por qué un cura tiene que alimentar al pueblo? Si eso le corresponde solamente a los gobernantes. ¿Por qué la iglesia tiene que meterse en alimentar al pueblo? Si eso lo hacemos nosotros. ¡Fariseo! El pueblo de Venezuela tiene hambre y se está muriendo. Y usted bien campante, llenándose la boca y jactándosela de que está alimentando al pueblo. Pura mentira, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, envergüenza, vagabundo. Jesús respondió, ¿acaso ustedes no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus compañeros? Entró en el templo, tomó los panes consagrados que solos los sacerdotes podían comer, comió de ellos y le dio también a sus hombres. Eso fue lo que hizo el obispo. Agarró la comidita de Cáritas Internacional. Eso fue lo que hizo el obispo, de las ayudas que ustedes envían, de las donaciones, de las ayudas que la iglesia encontró,
que le correspondía a la iglesia, la destinó y la llevó para sus compañeros, para sus compatriotas, porque el obispo que lo hizo es de Mérida. Y fue con entusiasmo a llevar la comida, a llevar la ropita, y lo detuvieron para que no pasara. Pero se amarró los pantalones el obispo, los enfrentó y pasó y siguió adelante y lo hizo con valentía. Los fariseos no pudieron detenerlo. Dice Jesús, también el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esas normas que colocan de estarle entregando la comida a la guardia en las alcabalas, eso no es de Dios. Esa norma que colocan de estar entregando el alimento de sus hijos a las personas que le amedrantan, que le amenazan, eso no es de Dios. Bastantes discusiones y encuentros he tenido en alcabalas con personas del gobierno que nos quieren quitar la oportunidad de trabajar y no he dejado que lo hagan y no lo dejaré. Me llevarán preso, pero no lo haré. Y aquel obispo, a mí me encantó ver cómo se paró firme y dijo, esto es para el pueblo, no se lo roben. Esto es para el pueblo, no se lo quiten. Y aquellos gran sinvergüenza estaban por quitarlo y no pudieron. Y sale el fariseo mayor a decir, el diablo con sotana, vagabundo, sinvergüenza. El causante de la miseria, del hambre en Venezuela eres tú. Y sales a hablar pistoladas, tonterías, que no saben ni qué dices. Y cuando la iglesia ayuda, entonces te opone. Lo mismo pasó hoy en el Evangelio, ¿cómo la ve? Y esto está sucediendo no solamente en Venezuela, en muchos países donde los gobernantes se están robando el oro como hacen en Venezuela, se están robando el petróleo, se están robando todos los recursos naturales de la nación y el pueblo en miseria, el pueblo en hambre. Por eso es que usted ve que en casi todos los países del mundo hay venezolanos. No crea que se fueron porque querían. No crea que se fueron porque estaban paseando. Se están yendo de Venezuela porque tienen hambre, necesidad. Si usted pasa por la carretera nacional y va camino a Colombia, se encuentra la gente en la calle, caminando vía Colombia, migrando, buscando el alimento, buscando la necesidad. ¿Por qué no va a llevarle comida a esa gente? Y en las iglesias, en las comunidades, ahí están los curas dándole comer a la gente. Ahí están los curas dando de comer al pobre, al necesitado. Y ahí al antico está el gobierno en medio de la guardia, quitándole lo que llevan, la platica, los zapaticos, quitándole el alimento que puedan llevar. Fariseo, eso no está bien y eso no es bíblico. Padre, ¿usted tiene prueba de eso? Lo he visto, porque yo camino con el pueblo, porque yo ando en la calle. Porque yo también soy ciudadano de esta nación y me doy cuenta cómo roban al pueblo, cómo dañan al pueblo, cómo extorsionan al pueblo. Pero se encontraron con un obispo que se les paró firme, se encontraron con un ministro de Dios y le dijo, no se roban la comida, no se la van a llevar. Y se les paró firme y ahí está la molestia. Por eso el gobierno de Venezuela salió hablando pestes de la iglesia, porque se encontraron con un hombre de Dios que se paró firme, se amarró los pantalones y dijo, pues no le voy a dar comida, no le voy a dar a ustedes, vagabundos, sinvergüenza, fariseos, el alimento que le corresponde a los merideños que están damnificados. Y fue y se los llevó. Bendigo y alabo a Dios por este señor obispo que tuvo el valor, que tuvo los guáramos, los pantalones en el puesto, los pies sobre la tierra para ubicarlo, aunque hablaron peste de él, aunque dijeron lo que dijeron, esos fueron los fariseos. Pero se cumplió la palabra de Dios. Cuando el pueblo, cuando la comunidad tiene hambre, ahí está la iglesia alimentándolo. Y quiero agradecer y termino agradeciendo a todas las personas que enviaron su granito de arena. Mire, ahí en el canal Misa de hoy, ahí están unas palabritas de mi obispo invitando a la colaboración. Y ahí aparece, hay un video cortico en Misa de hoy, cómo usted puede mandar su granito para ayudar a la gente de Mérida, en la arquidiócesis de Mérida, que están necesitando, que están ayudando a las personas que necesitan comida, que necesitan alimento. Ahí están. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer. Pero ahí también estará el gobierno tratando de impedir. Pero yo bendigo y alabo a Dios por este señor obispo que tuvo valor para enfrentar a estos guardias y no dejarse quitar el alimento, no dejarse quitar lo necesario. Aunque están hablando peste, aunque el gobierno lo está difamando, aunque el gobierno está remetiendo en contra de la iglesia diciéndole diablo con sotana, que diga lo que le dé la gana. Pero no se dejó robar el alimento que llegó para el pueblo. Y bendigo y alabo a Dios por eso. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.
Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis, párroco de la iglesia de Santa Rosa de Barinas, Venezuela, estado Barinas, por si alguno quiere conocerlo, ahí estoy, ahí lo espero. Y si alguno del gobierno escucha este evangelio, pues sepa que le prediqué la palabra de Dios y vivo en Santa Rosa, ahí estoy, vaya a buscarme. Dios le bendiga, Dios le acompañe, nos vemos mañana, los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.